administrativos, empleadores y graduados. A todos les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne. Destacamos muy especialmente la presencia de los y las estudiantes de esta carrera, pues son ellos la razón de ser de los procesos de acreditación. En este día tan especial, hacemos un reconocimiento particular a los integrantes de la Comisión de Autoevaluación de la Carrera que esta tarde recibirá el certificado oficial. La Comisión de la Carrera Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica, primer y segundo ciclos, fue coordinada por la Máster María Los Ángeles Chavarría Román y estuvo integrada también por la Magíster Bridget Gómez Vega, el Máster Jorge Cartín Obando, el señor Diego Armando Vargas Hernández, la licenciada Ingrid Monge Rodríguez, la licenciada Jimena Sevilla Villalta y la doctora Aurora Trujillo Cotera, asesora del PA. El trabajo en equipo de esta comisión, más el apoyo y la participación activa y crítica de autoridades, profesores, administrativos, estudiantes, egresados y empleadores, hicieron que hoy se culmine con éxito esta etapa del proceso de acreditación oficial. Resaltamos también el gran trabajo desarrollado por todos los profesionales del programa de autoevaluación académica. Sabemos que esta dependencia trabaja en pro del mejoramiento continuo en la UNED, institución miembro y cofundadora del SINAES. Por ser esta sesión un acto de carácter oficial, la iniciaremos entonando el himno nacional de Costa Rica. Una vez finalizado el himno nacional, les ruego continuar en pie, pues entonará el himno de la UNED. Entonaremos el himno de la UNED. Un deber es simiente fecunda que en la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu noble quehacer. Es la ciencia tu fiel compañera, que permite en cultura crecer, cubriendo distancias que rompen, cadenas que atan al saber. La dicha, ilusión y progreso a tantos hogares vendrá. Con mucho esfuerzo y empeño, las metas sabremos lograr. Un deber es simiente fecunda que la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro,
celebrando tu noble quehacer. Pueden sentarse, muchas gracias. Damos bienvenida al doctor Chester Zelaya, miembro del Consejo Nacional de Acreditación, quien se ha incorporado a la mesa principal. A continuación, el máster Arturo Jofre Bartanián procederá a declarar formalmente abierta esta sesión solemne del Consejo Nacional de Acreditación. Declaro abierta la sesión 999 del Consejo Nacional de Acreditación, cuyo tema único es la firma del compromiso de mejoramiento y la entrega del certificado oficial de acreditación de la carrera de diplomado, bachillerato y licenciatura en educación general básica, primer y segundo ciclos de la Universidad Estatal a Distancia. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, es, por mandato de ley, el órgano oficial de acreditación de carreras y programas universitarios de Costa Rica, a ser ratificado en la Ley 8256, que declara de interés público las acreditaciones del SINAES, y en la Ley 8798, que confiere a los criterios y estándares de calidad que define el SINAES el carácter de norma nacional de calidad, consolida el sistema y faculta al Estado costarricense y a sus instituciones para contratar en forma preferente a los graduados de carreras oficialmente acreditadas. SINAES es miembro pleno de la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, RIACES. Asimismo, en el 2010 se convirtió en la cuarta agencia de acreditación en el mundo y la primera en América Latina en recibir el reconocimiento de calidad de la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, INCOAGEM, que es la más importante red internacional de aseguramiento. En marzo del 2013 se formalizó el ingreso del SINAES a MULTRA, un convenio multilateral para el reconocimiento de resultados de acreditaciones que agrupa a dos entidades europeas, una asiática y una latinoamericana. La acreditación oficial constituye un proceso permanente de fortalecimiento de la calidad de la educación superior que realizan en forma conjunta la carrera, la universidad y el SINAES, bajo el marco de un modelo de evaluación que comprende las fases de autoevaluación, autorregulación, evaluación externa por pares. Para la carrera de diplomado, bachillerato y licenciatura en educación general básica, primer y segundo ciclos, la destacada experta que tuvo a cargo la evaluación externa del plan especial de mejora fue la doctora Nuria Manzano Soto, de España, quien es licenciada y doctora en filosofía y ciencias de la educación de la Universidad Complutense de Madrid, docente e investigadora universitaria en las especialidades de orientación educativa y diagnóstico e intervención psicopedagógica, consultora y evaluadora internacional. La cuarta de las etapas del proceso de acreditación se conoce como mejoramiento continuo. De particular trascendencia es, en esta etapa, la ejecución que asume la institución y el seguimiento por parte del SINAES de las obligaciones contraídas en el compromiso de mejoramiento suscrito por SINAES y las autoridades institucionales, cuyo objetivo es superar las debilidades encontradas y enriquecer las fortalezas. En el caso particular que nos reúne esta tarde, terminados estos rigurosos procesos de análisis y evaluación conjunta de la carrera, el Consejo Nacional de Acreditación acordó en su sesión número 980, celebrada el 7 de agosto del año 2015, acreditar por 4 años la carrera de diplomado, bachillerato y licenciatura en educación general básica, primer y segundo ciclo en el nivel nacional. Acto seguido, escucharemos las palabras de la señora Alba González Ramírez, quien representa en este acto a la comunidad estudiantil de la carrera Diplomado Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica, primer y segundo ciclo, que hoy recibirá el certificado de acreditación. Buenas tardes, distinguidos señores miembros del Consejo Nacional de Acreditación, SINAES. Señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Guillermo Carpio Malabasi, distinguidos miembros del Consejo Universitario, señor vicerrector y señoras vicerrectoras, señora directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, doctora Yarit Rivera Sánchez, y demás directores de escuelas, estimados miembros de la Comisión de Autoevaluación de Primero y Segundo Ciclos,
docentes, estudiantes, familiares y público en general, que nos honran con su presencia el día de hoy. Me siento sumamente honrada por esta oportunidad de estar aquí ante ustedes en este día. Cuando tomé la decisión de retomar mis estudios en la carrera de licenciatura de Educación General Básica en la Universidad Estatal a Distancia, sabía que un nuevo reto estaba ante mis ojos. Entendía que no iba a ser lo mismo que en mis primeros años de estudio, pues me iba a encontrar nuevos obstáculos de diversa índole, cuya naturaleza implicaba poner a prueba mi potencial, modestia aparte, ante una realidad diferente en el campo de la investigación y de este modo alcanzar la meta fijada. Y así fue. El principal reto fue el tecnológico, el cual representó un cambio de paradigma en mi vida, pues el acceso a las nuevas tecnologías ha sido imprescindible en comparación con las épocas precedentes en mi carrera profesional. La Universidad Estatal a Distancia, no rezagada en este campo, me condujo a asumir la era virtual, diría yo, dirigiéndome por esta ruta innovadora para mí. Y en este proceso pude hallar la guía oportuna de profesores y otros funcionarios que Dios puso en mi camino, logrando superar este desafío. Fue difícil la adaptación a la metodología de estudio a distancia por la disciplina y el nivel de exigencia que se requería, tanto en la lectura como en el análisis, para mi formación académica y profesional. Muchas noches sin dormir, fines de semana y vacaciones dedicadas al estudio, dejando de lado mi familia, fue la tónica en mi quehacer como estudiante, situación que no ha sido ajena en la vida de todos los que caminamos por estos senderos de la vida profesional. No obstante, encontré en esta universidad el apoyo de muchas personas, la sonrisa en el rostro, el cumplimiento de la palabra empeñada, el apoyo incondicional, en fin, el consuelo en los momentos difíciles. Gracias a las personas que fueron facilitadoras en cada una de las etapas presentadas a lo largo de la carrera. La meta final alcanzada para mí fue un éxito en mi vida personal, un logro trascendental para mi labor como educadora, pero sobre todo representa la culminación de muchos años de esfuerzo que redundará en el mejoramiento de mi desempeño profesional dentro de las aulas, acompañando a los niños y niñas que tenga a mi cargo, y esto hace que todo sacrificio haya valido la pena. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin dar las gracias a personas tan especiales para mí, como la máster María de los Ángeles Chavarría, encargada de la carrera de Educación General Básica, primero y segundo ciclo, la licenciada Brigitte Gómez Vega, coordinadora del programa de primero y segundo ciclo, la licenciada Helen Gómez Mendoza, representante de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, quienes en todo momento mostraron una actitud incondicional para que los estudiantes pendientes de la presentación de sus trabajos finales de graduación lográramos alcanzar nuestros objetivos y poniendo a nuestro alcance todo el apoyo docente, tecnológico, de espacio y de tiempo. Asimismo, mi reconocimiento a mi directora de tesis, licenciada Yesenia Badilla Sánchez, y a todos los funcionarios que estuvieron siempre en la disposición de asesorar, atender y colaborar en las diferentes etapas de la investigación. Todos ellos hacen que los objetivos, la misión y filosofía de la UNED se cumplan cada día para el bien de todos los estudiantes que, como yo, requieren de un centro de educación superior capaz de ofrecer una opción para quienes trabajamos, atendemos una familia y múltiples ocupaciones, por lo cual considero que la UNED sigue siendo esa respuesta. Por último, expresar mi agradecimiento al SINAES, la acreditación que confiere a las carreras de Educación General Básica, primero y segundo ciclos, ya que esta representa un parámetro de calidad que beneficia directamente a todos los estudiantes graduados en dichas carreras, así como también
a las instituciones educativas de educación primaria y por ende a los niños y jóvenes de Costa Rica. Muchas gracias. Ahora escucharemos las palabras de la máster María de los Ángeles Chavarría Román, encargada de la carrera de Diplomado Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica, primer y segundo ciclos de la UNED. Muy bien, buenas tardes. Distinguido señor presidente, ahí máster Arturo Joffre Bertanián y demás miembros del Consejo Nacional de Acreditación SINAE. Director Ejecutivo del SINAES, doctor Gilberto Alfaro Varela. Señor Rector de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Guillermo Carpio Malabarzi. Distinguidos miembros del Consejo Universitario. Señor Vicerrector y señoras Vicerrectoras. Señora Directora de la Escuela Ciencias de la Educación, doctora Yaris Rivera Sánchez y demás directores de escuela. Estimados compañeros y compañeras de la Escuela de Educación. Estimados miembros de la Comisión de Autoevaluación Primero y Segundo Ciclos, estimada representante estudiantil Alba González Ramírez, distinguidos exfuncionarios de la Escuela de Educación que hoy nos acompañan, docentes, estudiantes, familiares y público en general. Reciban de parte de la Carrera de Educación General Básica Primero y Segundo Ciclos un caluroso saludo. Quisiera iniciar estas palabras con un pensamiento de nuestra querida exdirectora Ida Fallas, que hoy ya no está con nosotros, y que permite evidenciar la razón de ser de nuestro compromiso con la formación integral del estudiantado. No, abro comillas. Me gustaría pensar que todos ustedes que han pasado por una educación a distancia que enfatiza el autoaprendizaje, la motivación interna y la autorregulación, entre otros, han desarrollado hábitos que les permitirán continuar aprendiendo por el resto de sus vidas. La capacidad de aprendizaje es un don de Dios y deja de utilizarlo. Y dejar de utilizarlo es sinónimo de fracaso. Cierro comillas. Una prismina alusión al compromiso y esfuerzo por la superación académica y profesional que sigue marcando el rumbo de nuestro trabajo. El docente que requiere Costa Rica debe responder a las transformaciones en su modelo económico, sus cambios socioculturales y la visión de sociedad en un contexto de globalización, volatilidad de conocimientos e incertidumbre. Para cumplir con este propósito, es necesario un plan de estudios que sea producto de la reflexión académica, del confrontar teoría práctica, del aporte de estudiantes, docentes y empleadores, para así garantizar una formación de excelencia que se manifieste en el desempeño de los futuros profesionales. La carrera de Educación General Básica, primero y segundo ciclos, se ha mantenido fiel a lo que algunos estudiosos han denominado los propósitos del Estado docente y al mismo tiempo a los objetivos por los cuales fue creada la UNED, como es democratizar el acceso a la educación superior y así continuar brindando mayores oportunidades de movilidad social ascendente. Dicha carrera fue aprobada en sesión número 33 de la Junta Universitaria de la UNED el 13 de septiembre de 1977 con el plan de estudio a nivel de bachillerato y en 1984 amplía su oferta académica con el diplomado y la licenciatura. Su principal aporte consiste en la formación profesional en educación primaria, dado que ha brindado la oportunidad de profesionalizar a miles de docentes que por diversas circunstancias de carácter económico, geográfico, laboral o familiar, entre otras, se les hace imposible formarse en un plan de estudios con mediación pedagógica presencial. El proceso de autoevaluación de la carrera se remonta al año de 1999 al sostenerse los primeros escarceos sobre la necesidad de su implementación y se planteó como un estudio reflexivo a lo interno de la carrera, para lo cual la Comisión de Autoevaluación redactó los objetivos que quedaron plasmados en el proyecto de autoevaluación enviado a Consejo de Rectoría en julio del año 2001. Para noviembre de este año,
el CONRE acordó que la autoevaluación estaría en función de la acreditación ante SINAES. Para lograr este propósito, se recurrió a un riguroso proceso de definición y de aplicación de instrumentos para recolectar información, vinculando técnicas cuantitativas y cualitativas necesarias para evaluar el proceso de aprendizaje según la esencia del modelo pedagógico de una universidad a distancia. Para el año 2002, la UNED crea el programa de autoevaluación académica PA como un asunto de prioridad universitaria. Desde esa perspectiva, es relevante resaltar que durante el año 2000, la carrera de primero y segundo ciclos asume un carácter pionero en materia de acreditación, sirviendo de ejemplo para crear cultura evaluativa e iniciar los cambios propicios que requería nuestra alma mater, abriendo los surcos indispensables que sirvieron de norte para el resto de las carreras que se acreditaron antes que la nuestra, aunque tuviera características similares a los que sí lo lograron. Aunado a esta idea, es paradójico que nuestro nivel de diplomado sirviera de plataforma a otras carreras ya acreditadas y se siguiera postergando su acceso a la acreditación. Este aspecto, a nuestro juicio, debe llamar al SINAES a la reflexión por lo antes expuesto y por el uso de parámetros basados en características del funcionamiento de las universidades presenciales para un modelo a distancia, lo cual directamente impactó a la carrera. Todo este esfuerzo, que cumplía con las mismas exigencias establecidas para otras carreras en nuestra institución, no fue suficiente para lograr el anhelado sello de calidad, pues se nos envía a una autorregulación en el año 2003. Pasado varios lustros, la carrera volvió a emprender un nuevo esfuerzo por acreditarse, lo cual se tradujo en una renovación total, descripciones curriculares, análisis de cursos basados en el uso de tecnologías y recursos multimediales, prácticas docentes renovadas en los niveles de diplomado y bachillerato, aumento de producción de conocimientos expresados en artículos, ponencias y unidades didácticas, cambios relevantes en las prácticas investigativas, entre otros, tal como lo hicieron otras carreras. En el año 2006, nuevamente seguimos adelante con nuestro propósito de acreditarnos, ya no tanto por la carrera en sí, sino teniendo en mente a más de un centenar de estudiantes que a lo largo de todo este periodo de espera quedaron ayunos de tener el preciado sello de acreditación en sus títulos, aspecto relevante para ser nombrados por el ente empleador, el Ministerio de Educación Pública. Por esta razón, aprovecho simbólicamente para externar a los estudiantes que representan a toda la comunidad de primero y segundo ciclos las disculpas del caso. Con un nuevo esfuerzo, se logró en el año 2010 entregar el informe de autoevaluación al SINAES. Posteriormente, en el año 2011, recibimos la visita de pares externos comunicándose otra vez en el año 2012 la no aceptación de la acreditación por asuntos institucionales y de otras índoles, informándonos que debíamos en esta ocasión dar respuesta a una decisión diferida, término creado específicamente para nuestra carrera, en la cual debíamos trabajar en un plan especial de mejoras FEM, concluyéndolo en el año 2014. Posteriormente, se tuvo la visita de una revisora internacional del PEM, dándonos un dictamen favorable para que por fin la Junta diera una respuesta afirmativa en agosto del presente año. De acuerdo a las observaciones planteadas, la carrera de primero y segundo ciclo se compromete de lleno con el rumbo inspirado en los valores de excelencia, integridad, responsabilidad social, respeto y liderazgo que conforman la filosofía del SINAES, comprometiéndonos fielmente con el cumplimiento de las mejoras establecidas en el documento oficial y rebasar las metas para lograr afianzar exitosamente una futura reacreditación. Por último, me gustaría concluir este mensaje con una breve mención en memoria al pensamiento del ilustre académico, exdirector de la Escuela de Educación y exconcejal universitario Beltrán Lara González, quien creyó en los propósitos de la carrera y visualizó la oportunidad de alcanzar la mejora continua de la profesión magisterial. Como visionario que fue, también creyó en la necesidad de la acreditación. Pensó que era impostergable una carrera solvente en talento humano,
con el fin de acrecentar la producción académica para lograr la incesante relación entre docencia, investigación y extensión como baluartes de las futuras generaciones de docentes. Agradezco sinceramente la presencia y la atención brindada por todos ustedes. Muy buenas tardes. Se procederá ahora a la firma del compromiso de mejoramiento. Suscribirán el documento la encargada de la carrera, Máster María de los Ángeles Chavarría Román, el señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, Magíster Luis Guillermo Carpio Malabasi, y el Máster Arturo Jofre Bartanián, presidente en ejercicio del Consejo Nacional de Acreditación. La firma de este documento es la prueba del compromiso de búsqueda permanente de la calidad que contraen en conjunto la carrera diplomado, bachillerato y licenciatura en educación general básica, primer y segundo ciclos, la Universidad Estatal a Distancia y el SINAES como órgano oficial de acreditación. Acompañemos este momento con un caluroso aplauso. Pasamos ahora a una de las partes más emotivas de este acto, la entrega del certificado oficial de acreditación. La entrega del respectivo certificado seguirá un orden simbólico muy significativo. Saldrá de las manos del presidente en ejercicio del Consejo Nacional de Acreditación del SINAES, quien se lo entregará al señor rector de la Universidad Estatal a Distancia. El señor rector trasladará el certificado a la directora de Escuela de Ciencias de la Educación, quien a su vez lo pasará a la encargada de carrera. La señora encargada de carrera entregará el certificado a la representante de la comunidad estudiantil. El certificado termina en manos de estudiantes, pues son ellos la razón de ser de los procesos de acreditación. Agradezco al señor Arturo Jofre, presidente en ejercicio del Consejo Nacional del SINAES, al señor Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED, a la señora Yari Rivera, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, a la señora María Los Ángeles Chavarría, encargada de la carrera de Educación General Básica, y a la señora Alba González, representante de la comunidad estudiantil, pasar al frente para proceder con la entrega. Agradezco también a los integrantes de la Comisión de Autoevaluación de esta carrera que se acerquen para rendirles un merecido aplauso y que puedan presenciar de primera mano la entrega del certificado. Recibimos con un aplauso a la comisión. El Consejo del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, con fundamento en la Ley 8256 del 17 de mayo del 2002, ha comprobado que se cumplen los criterios y estándares de calidad establecidos por el SINAES. Por lo tanto, otorga la acreditación oficial a la carrera de diplomado, bachillerato y licenciatura en Educación General Básica, primer y segundo ciclos, impartido en la Universidad Estatal a Distancia. La acreditación conferida tiene una vigencia de 4 años y se rige por las normas y procedimientos del SINAES. Este acuerdo fue tomado en la sesión número 980, artículo 18, celebrado el 7 de agosto del 2015 y consta registrado en el tomo 2 del libro de acreditaciones, en fe de lo cual firmo en nombre de este Consejo en la ciudad de San José a los 15 días del mes de octubre del 2015. Presidente del Consejo Nacional de Acreditación. Felicitaciones a la UNED en manos de su rector por esta nueva acreditación en nombre del Consejo Nacional de Acreditación.
Felicitaciones nuevamente a la carrera. Despedimos a la comisión con un fuerte aplauso. Acto seguido, el señor rector, magíster Luis Guillermo Carpio Malabasi, hará referencia a lo que significa este acto para la Universidad Estatal a Distancia. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a don Arturo Jofre, en su calidad de presidente en ejercicio de SINAES, las señoras y señores miembros del Consejo, doña Marielos, autoridades del Consejo Universitario de la UNED, señoras y señores vicerrectoras, vicerrector, señoras y señores directores, muy especialmente a nuestro exrector, don Chester, bienvenido, y a las funcionarias y funcionarios que por algunos años nos acompañaron en la escuela, doña Eugenia, el señor Lepis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto es de todos. Profesoras, tutores, profesores, tutores, estudiantes. Realmente, los procesos de acreditación y este acto que para nosotros es muy significativo, nos llama a reflexionar desde muchas perspectivas. Y realmente quiero iniciando haciendo eco a las palabras de María Los Ángeles, o Marielos, como le decimos nosotros, por el hecho de que refleja primero el orgullo de ser acreditados, la satisfacción de ser acreditados, pero también el llamado de cuando actuamos de una forma responsable y nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no tiene el eco que nosotros esperamos. De ahí es que quiero reconocer a toda la carrera y muy especialmente a la Comisión de Autoevaluación por el empeño, por la dedicación, porque a pesar de todas las vicisitudes, no bajaron la cabeza y hoy tenemos para la Universidad Estatal a Distancia, una carrera más acreditada. Muchísimas gracias por todo ese esfuerzo. La acreditación se logra no por el empeño que hace la administración. Una acreditación es un sello de calidad, de compromiso con la sociedad. Y se logra porque personas como ellas y como ellos están dispuestos a llevar su trabajo más allá que un asunto laboral. Muchas veces nos hemos preguntado por qué acreditar. Si bien lo importante de todo esto es el proceso de mejora continua, que nos hace a nosotros estar en constante examen y reflexión, nos hace pensar que la acreditación es el sello que nos da todo ese esfuerzo. Y en realidad la respuesta al por qué acreditar nos la ha dado usted, apreciada estudiante, con su discurso, lo que usted representa para la UNED y lo que usted representa para nosotros quienes trabajamos aquí. En muchas ocasiones he dicho que la UNED tiene cara de mujer, alma de mujer, y estamos para un gran porcentaje de mujeres como usted que necesitan de la educación a distancia para poder salir adelante. Y es por eso que debo decirle que sus palabras vienen a llenar con muchísima satisfacción el propósito de nuestro trabajo en esta institución. Y vamos a seguir trabajando por ello, para personas como usted, porque tenemos que tener muy claro que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros va mucho más allá y trasciende al que están haciendo muchas otras instituciones. El 70% de los graduados y las graduadas en educación vienen de universidades privadas. Y un poco menos del 20% de todas las carreras de educación de este país están optando por la acreditación. Eso nos llama
a reflexionar, porque el esfuerzo que estamos haciendo como institución de educación superior nos coloca a nosotros en un pedestal que tiene un nombre que es de responsabilidad para con nuestros estudiantes. Desde hace mucho tiempo, estudiantes y varios nos escribieron y me escribían personalmente por la necesidad y la preocupación de no tener esta carrera acreditada. Siempre las palabras no llenan el vacío y el dolor que puede sentir un estudiante que hace un esfuerzo, como los que hacen los estudiantes de la UNED, y al final no puede tener su título o su grado académico, el sello de calidad. Y es por eso que hoy celebramos que este periodo se culmine, se cierre este ciclo que para nosotros esperamos no se repita, porque en realidad obedece a un trabajo tesonado, de mucho esfuerzo, de mucha calidad de parte de los funcionarios, las funcionarias de la escuela por acreditar esta carrera. Y también creo que ha servido para que el SINAES, y que nos lo ha demostrado recientemente, haya tomado cartas en el asunto para que estos esfuerzos sean reconocidos en tiempo y en forma como se merecen. Hoy, esta culminación nos coloca ya con 18 carreras acreditadas y nos coloca en una situación para nosotros privilegiada, porque no es más que otro reflejo que lo que estamos haciendo obedece a lo que la sociedad costarricense necesita. Que lo que estamos haciendo obedece a seguir cumpliendo esa meta, como lo decía ahora el día del pasado benemeritazgo, de la celebración del benemeritazgo, una institución que gradúa a personas en hogares que el 92% es el primer profesional de ese núcleo familiar, representa mucho para nosotros. Y ya no solo darles oportunidades, y ya no solo darles posibilidades de movilidad social, sino que representa para nosotros decirle a la sociedad costarricense que le estamos entregando la base esencial de nuestra democracia, de nuestro modelo social y político, la base esencial, nuestra educación, nuestros educadores y el personal que se va a encargar de formar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras nietas y a muchos que ni siquiera han nacido, de darles a Costa Rica los cimientos necesarios para seguir siendo la sociedad que por muchos años se ha arrogado la fortaleza de tener una de las sociedades más educadas de toda Latinoamérica. Y es por eso que lo celebramos, y lo celebramos, y no termino de seguir reconociendo su trabajo, del trabajo que ha hecho usted, don Javier Cox, en el programa, y con toda la gente que le trabaja, a usted, doña Yarit, en su calidad de directora de la escuela, porque en realidad hoy nos sentimos muy orgullosos de ustedes y muy orgullosos de lo que le estamos entregando a nuestra comunidad y a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A continuación, disfrutaremos de un hermoso acto cultural a cargo del prestigioso pianista Francisco Piedras Vargas, quien es encargado de la Cátedra de Música de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Acto seguido, el máster Arturo Jofre Bartanián, presidente en ejercicio del Consejo Nacional de Acreditación, nos ofrecerá su reflexión sobre este acto. Señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, don Luis Guillermo Carpio. Señores miembros del Consejo Universitario y autoridades de la UNED. Señores miembros y compañeros del Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. Doña María de los Ángeles Chavarría, encargada de la carrera que se ha acreditado en el día de hoy. Estudiante Alba González. Académicos, personal de la UNED. Personas que acompañan este proceso de acreditación y un saludo muy especial a la Comisión de Autoevaluación de la UNED por todo este enorme esfuerzo que han realizado. Me van a excusar que estoy con un resfrío un poquitito avanzado ya. El presidente de SINAE está con uno todavía mayor, por eso me pidió que presidiera esta acreditación. Sin embargo, Álvaro me decía hoy que quería enviar unas palabras a ustedes y yo voy a ser el transmisor de esas palabras del presidente. La preocupación por la calidad de una carrera puede llegar desde fuera o puede provenir dentro de la misma. En este caso, en este último caso, el esfuerzo es más sostenible porque se asienta en la madurez institucional. Lo que nos enseñaba María de los Ángeles ahora, del esfuerzo enorme del año 2003 que está haciendo esta carrera por acreditarse, no mejor muestra la enorme madurez institucional para tener esa persistencia. Y todos los que hemos vivido procesos de acreditación, ya no en el SINAE, sino en la universidad, sabemos que este tipo de procesos, así como causan gran satisfacción, también no dejan de causar cierta angustia, cierta, ¿qué diríamos? Uno espera cuando acredita, evalúa una carrera y va a acreditación después de un esfuerzo grande, espera el sello de acreditación, no espera la no acreditación. Por eso yo entiendo que este esfuerzo que han hecho es enormemente representativo del alto compromiso, la alta madurez que tiene, en este caso, la carrera y yo diría la universidad. El proceso de promoción de calidad formulado por el SINAES implica una decisión inicial de parte de la universidad y de la carrera que realmente es un desafío a sí misma. Implica construir un grupo que elabore un informe de autoevaluación y esto no siempre es fácil. Implica también una mayor entrega y esfuerzo de los miembros de este grupo. El informe de autoevaluación como instrumento útil para la carrera, para los pares, para la universidad, para los revisores, se transforma también en parte de un proceso de aprendizaje desde el punto de vista de los procesos de calidad. La visita de pares es un ejercicio de verificación externo que de alguna manera provoca un cambio que es importante dentro del sistema universitario. Las universidades públicas, antes del SINAES,
prácticamente se autoevaluaban. Y esa era más o menos la tónica en América Latina, en Europa, de la autoevaluación, sobre todo porque se consideraban que la autoevaluación era un proceso permanente que se podían hacer las propias universidades. Con las agencias de acreditación se salta de la autoevaluación a un proceso más que se le agrega, que es la evaluación externa. Y la evaluación externa no ha dejado de ser interesante en el mundo actual en que se está implantando la cultura de acreditaciones, porque de alguna manera la visión externa es, si no más rigurosa, por lo menos visualiza elementos que tal vez internamente nosotros no le tomamos la importancia que estos deberían tener. Además hay otro elemento, en el caso de SINAES como agencia, los pares, la mayoría de los pares son externos, son internacionales, con la tarea de visualizar nuestras carreras con una visión internacional, no solo con una visión nacional. Este proceso de promoción de la calidad formulado por SINAES también pasa por una decisión del Consejo Nacional de Acreditación como confirmación o como golpe de realidad para la carrera, ambas igualmente valiosas. No necesariamente en el significado que le damos cuando estamos en la universidad, pero muy valiosas porque de eso igualmente se aprende. El otro paso es el compromiso de mejoramiento que hoy se ha firmado, que es un documento que nos permite comprometernos con el crecimiento y con el control permanente de los objetivos que se plantea la carrera. Y finalmente la reacreditación como constatación y como punto de partida de un proceso continuo. Cuando nos casamos con la acreditación, por lo menos en nuestra aspiración es quedarnos permanentemente en ella. Y eso implica procesos de reacreditación para poder sostener y transformar esto en una cultura de calidad. ¿Cuáles son los motores que impulsan a la carrera hacia la calidad? El orgullo de los conductores cuando se plantean que si conduzco esta carrera no lo voy a hacer de cualquier manera, sino una manera que le dé valor agregado, que sea distinta. El impulso de desarrollo de los académicos. Quien no tenga la disciplina individual de mejoramiento, en realidad es un académico que no está desarrollando de buena forma su tarea. La vida académica no es una rutina, sino un permanente desafío. El afán de autorrealización de las personas lo debe llevar necesariamente a esta continuidad de su mejoramiento e innovación dentro de las carreras, así como la ética profesional de la disciplina y del universitario, que le lleva a rendir cuentas en correspondencia con el cargo distinguido y retador que la sociedad le ha hecho. La ética profesional que comprende que el camino de la educación de calidad beneficia a todo el país. ¿Qué convendría que ocurriera en las carreras a raíz de los procesos de acreditación? Que se pusieran desafíos, que soñaran, que aspiraran a pasarse de liga, que la meta fuera no solo ser la mejor de Costa Rica, sino ser de clase mundial, que aprovecharan a plenitud las fortalezas y descubrieran a partir de ellas aspiraciones inéditas de mejoramiento, que construyeran una metodología propia de mejoramiento para de alguna forma aportar también en ese aspecto. El país será mejor según cómo hagamos estas cosas. Por siglo y medio hemos invertido en educación, por siglo y medio hemos puesto nuestros anhelos
como país en educación. Pero el mundo ha cambiado y los desafíos son diferentes. De ahí nuestra responsabilidad para complementar los anhelos con metodologías eficaces. Quisiera agregar yo, de parte del Consejo Nacional de Acreditación y de SINAES en general, nuestro reconocimiento a la Universidad Estatal a Distancia por todo este esfuerzo que ha estado haciendo, y en este caso específico, a la carrera que está recibiendo su acreditación, porque por la visión de ambas, su esfuerzo y su decisión para impulsar la calidad y tener la humildad de recibir pares externos para que le evalúen, yo creo que eso se merece no solo el mejor aplauso de nuestra parte como SINAES, sino también creo que de todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Como cierre de esta sesión solemne, entonaremos el Gaudiamus Igitur, un himno que desde el siglo XVIII ha estado presente en las grandes solemnidades académicas universitarias. Concluimos así esta sesión solemne del Consejo Nacional de Acreditación. SINAES reitera la felicitación a la carrera de Diplomado de Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica, primer y segundo ciclos, y en general a toda la Universidad Estatal a Distancia por el logro de esta acreditación. Muchas gracias por habernos acompañado y muy buenas tardes.